Hemos sido electos para ser oposición, pero siempre pensando en el bien de la provincia y principalmente en la gente que integra nuestra provincia, que hoy está viviendo una realidad muy difícil. Hace meses que la provincia no se encuentra bien, que tiene muchísima falencia, y esperemos que entre todos, con este cambio de gobierno nacional y esta nueva conformación a partir de diciembre, podamos encontrarle una salida para que nuestros vecinos estén bien principalmente. Hay que pensar en una Cámara que aplique el sentido común y piense en el bienestar de los chubutenses y trabaje para la gente de los chubutenses. Está claro de que en su momento la gente, los votantes, votaron dos modelos totalmente distintos, uno que representaba a quien ganó, que es el actual gobernador, y otro que integrábamos nosotros con nuestro conductor, que era Carlos Linares. Que teníamos una propuesta, que le explicamos a la ciudadanía desde nuestro punto de vista qué es lo que iba a pasar, qué es lo que podía pasar, y bueno, todo eso pasó. Entonces, yo creo que tenemos roles distintos, pero siempre pensando en lo que le conviene a la comunidad de la provincia. Creo que hoy Chubut está en una imperiosa necesidad de recibir ayuda del gobierno nacional para salir adelante. Esa ayuda que el gobierno de Macri no le dio, esa ayuda que nos está faltando y que hemos vuelto a ser el patio de atrás de la República Argentina, como todos los patagónicos. En el futuro estamos expectantes en la integración del gabinete, seguramente habrá muchos compañeros, amigos con los que hemos trabajado juntos, siendo intendente, diputado nacional, a quienes tenemos que recurrir para que nos ayuden a salir de esta situación. No tenemos que andar con mezquindades políticas, me parece que son momentos muy difíciles y por supuesto uno es un hombre político, pero creemos que tenemos que trabajar en conjunto para darle algún alivio a los chubutenses. Yo tengo mucha expectativa favorable con el gobierno a nivel nacional, con Alberto. Creo que va a comprender la situación que tiene Chubut y va a haber una ayuda, pero creo que los chubutenses también tenemos que ayudarnos entre nosotros para resolver los problemas, ¿no?